Buenas tardes. Vamos a esperar algunos segunditos para que todo el mundo está adentro de nuestro seminario de información. Es un taller muy informativo y ustedes van a aprender bastante en nuestra presentación. También va a tener una encuesta pequeña. Por favor, si después puede corresponderlo, cómo nosotros podemos asistirte para usted para tener seminarios de información para ustedes, para el crecimiento o el éxito de su empresa. Y también en el chat option, usted por favor pone la empresa, la industria que ustedes están, así podemos usarlo para ejemplos y además para una mejor manera para conocer uno a cada uno y colaborar todo en conjuntos. So, buenas tardes, me llamo Jesús Padilla. Yo soy el manager de programa de las pequeñas empresas del SBDC en FIU. Nosotros es una organización fundada federal por la SBA, los fundadores de SBA, de FIU y otros patrocinados también. Nuestro servicio es gratuito para usted y nosotros asistimos a empresarios que están localizados en condados Miami-Dade y Monroe County. Pero también, si la empresa de ustedes está en otra región, no tenga pena, nosotros podemos conectarte con nuestras colegas en esos centros para ayudarte en el seguimiento de su empresa. También, nuestro centro asistimos a empresarios en acceso a capital, flujos de financiamientos, mercadeo, planes de negocios, contactos gubernamentales, cómo lanzar empresas, mercadeo. Y muchos más. Y sobre cada fase de un empresario, nosotros tenemos un consultor que está disponible para ayudarte en su crecimiento. Y hoy tenemos a Yasnei Montalvo, que es consultora de nuestro centro. Es muy orgulloso para presentarle a Yasnei para nuestro taller. So, Yasnei. Muchas gracias, Jesús, y un gustazo estar aquí esta tarde. Gracias a todos los que están participando. Mi nombre, como Jesús mencionó, es Yasnai Montalvo en español, ya que estamos haciendo esta presentación en español. Yasnai, con la Y. Y hoy el objetivo es darles una introducción a la plataforma de Quick. Con el centro, yo me especializo en ayudar a clientes como ustedes a mejorar sus procesos contables, a implementar un sistema de contabilidad o mejorar lo que ya tienen y guiarlos en el proceso de hacer su propia contabilidad o incluso si lo delegan, que entiendan cómo funcionan los números, cómo se reflejan en su negocio y cómo pueden tomar decisiones estratégicas que les va a ayudar a emprender mejor, a crecer basado en los números. Y para eso es que utilizamos QuickBooks, es una herramienta súper importante, súper fácil de usar cuando tienen la guía adecuada. Y para eso es que estoy aquí. Si tienen unos minuticos y compartan por favor en el chat. ¿A qué industria pertenecen? ¿Cuál es la industria de su negocio? Y eso me va a ayudar a cuando les esté dando la guía del QuickBooks, poner ejemplos específicos que se van a aplicar a su negocio. So, por favor, les agradezco si ponen rapidito qué industria pertenecen. Y esa es una de las razones también por la que preguntamos en la encuesta. ¿A qué nivel de QuickBooks están ahora mismo? ¿Son básicos? ¿Son lo que se consideran intermedio o avanzado? Porque la intención, y van a ver en el proceso de esta presentación, es que yo les voy a mostrar dentro de una compañía de QuickBooks, poniendo ejemplos, mostrándole cómo hacer las cosas. La intención de esta presentación es que sea bien interactiva, en poderles responder sus preguntas. Vamos a dejar las preguntas al final, pero por favor, mientras les esté mostrando la plataforma, escriban sus preguntas y vamos a dejar suficiente tiempo para responderlas y para mostrarles ejemplos. Esa es la idea. Ok, so voy a compartir
mi pantalla. Y como pueden ver, ya me presenté. Bueno, algo que quisiera mencionarles es que a pesar, parte de mi educación y mi experiencia, por supuesto, es contabilidad. Pero también lo veo desde el punto de vista de dueño de negocio, basado en la experiencia con los negocios de mi familia, con mis propios negocios. So, me ayuda a ponerlo en sus zapatos, ¿no? Cuando estamos tratando de manejar este sistema de QuickBooks. Entonces, hoy, como les comenté, vamos, esta es la agenda. Primero que vamos a hacer es comparar cuáles son las versiones de QuickBooks, cuál es la diferencia entre el online y el desktop, y cuáles son las diferentes suscripciones que existen hoy en día. Si ustedes ya tienen esta información, pues espérense unos minuticos porque vamos a llegar después a la parte más avanzada para ver las características y las herramientas de este programa. Les voy a proveer también recomendaciones y recursos completamente gratis que le van a ayudar a estudiar, a practicar, cursos que van a tener acceso bien completo, una guía bien completa. So, esto se los voy a estar compartiendo un poco más adelante. Y como mencioné, vamos a dejar suficiente tiempo para responder sus preguntas. So, antes que nada, ¿cuál es la diferencia entre el QuickBooks Online, que es lo que le llamamos aquí QBO, y el QuickBooks Desktop? Antes que nada, el tipo de licencia. Cuando ustedes ven el QuickBooks Online es como que estuvieran rentando. Tienen que pagar una suscripción mensual. Dependiendo de la suscripción, va a ser el precio y las características que vamos a tener del sistema. El desktop, hace años, ya hoy en día ha cambiado el sistema, pero antes se instalaba un CD en su computadora, pues compraban la licencia de esa manera. Ya hay computadoras que ni siquiera dan la opción de poner un CD. Las cosas han avanzado con la tecnología. So, pero aún así se puede bajar la licencia en su computadora y ya es un precio fijo. El acceso, la diferencia es que con el QuickBooks Online tienen acceso en la nube. No tienen que hacer una copia de los archivos, todo se hace, todo se arregla, todo se mantiene al día automáticamente, porque es remotamente. No, eso no quiere decir de que sea inseguro. QuickBooks usa la tecnología al nivel que lo usan los bancos para cuestión de seguridad. Pero todo está en la nube. En el desktop, va a estar en su computadora. Dan una opción para poner las cosas en la nube, pero es con un costo extra. Por eso le tengo este simbolito aquí. El QuickBooks Online tiene una aplicación en su teléfono que le da opciones de moverse, pues. También al estar en la nube, pues pueden tener acceso desde cualquier computadora, desde cualquier teléfono, siempre que tengan su información para entrar, el contraseña y el usuario. El desktop es estándar, pues ya lo instalan en una computadora y ahí es donde lo van a usar. Otra característica del QuickBooks Online es que se conecta con sus cuentas del banco, ya sea ahorros, cheques, tarjetas de crédito, y trae esas transacciones automáticas y recurrentes, que les ahorra tiempo que no tienen que entrar las cosas manuales. Y una pregunta que es muy común, ¿cuántas compañías puedo tener dentro de la misma licencia de QuickBooks? Con QuickBooks Online es una compañía por licencia. El QuickBooks Desktop le da opción de poner hasta 5 compañías dependiendo de qué nivel compren. Entonces, si ustedes tienen varios negocios, eso es algo para tener en cuenta porque tendrían que comprar varias suscripciones de QuickBooks Online si quieren tener su contabilidad para cada uno de los negocios. Y algo que también es una diferencia súper importante es que el QuickBooks Online, para las herramientas más complejas, tiene la opción de inventario. Hay una suscripción de inventario, pero si tienen
un inventario más complejo o tienen un negocio de manufactura, el QuickBooks lo que hace es utilizar aplicaciones externas que los conectan al online, pero es con un costo extra. Sin embargo, el desktop ya tiene herramientas complejas que le permiten manejar mejor sus procesos de manufactura y tener características y herramientas para mejorar su, manejar su inventario más en detalle. So, esas son las características más comunes, la diferencia entre uno y otro. Y les quiero mostrar rapidito cuál es la diferencia con los precios. Aquí vemos, estas son las opciones de QuickBooks Online. Tienen desde la más sencilla para los que solamente hacen Schedule C hasta según van subiendo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias más básicas? Con el Simple Start pueden, y aquí en esta página me da un poco más de opciones para ver los detalles, les voy a mostrar esto. En todas las herramientas, todas las suscripciones pueden mantener récord de sus gastos, sus ingresos, las facturas, los reportes. ¿Cuándo van a subir de una a la otra? Y por alguna razón de la manera que QuickBooks puso esto en la página, no me está dando la esencial. So por eso yo regreso acá. El Essential, la diferencia entre el Essential y el Simple Start es que el Essential te da hasta 3 usuarios. El Simple Start es solamente 1. Y te da la opción de manejar las compras de factura y los bills. Eso es lo más clave. ¿Ve? Entre el Simple Start y el Essential. Subir del Essential al Plus, entonces te da la opción de tener hasta 5 usuarios, te da la opción de manejar inventario en el Plus y de manejar la profitabilidad de los proyectos. Para aquellos negocios que mantengan los récords o que les interese mantener los ingresos y los gastos por proyecto, para ver si el proyecto le dio ganancia o pérdida. Eso es una característica que tienen en la Plus. Y bueno, la avanzada no es muy común. La avanzada es dependiendo si tienen hasta 25 usuarios y son reportes y características más comunes. Toda esta información la encuentran en la página de QuickBooks. La diferencia en el desktop, estos son los precios. Y bueno, también dicen las características. Si se dan cuenta, aquí tienen que escoger un usuario porque dependiendo del usuario los precios cambian. Y aquí les muestra, bueno, cuál es la diferencia entre uno. So, si no han instalado QuickBooks, tómense el tiempo para comparar basado en lo que necesiten, cuál sería ya sea la versión de desktop o la versión de QuickBooks Online que se adapte a su negocio. Entonces, de vuelta a la presentación, ya teniendo una mejor idea cuál es la diferencia entre el desktop y el online, esto es lo que vamos a enfocarnos en el día de hoy. Les voy a dar una idea de cuáles son la configuración, cómo encuentran y modifican las cuentas contables, cómo se unen y cuál es la funcionalidad de las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito. Todo esto se los voy a mostrar utilizando una compañía de prueba específicamente de QuickBooks Online, que ustedes van a tener acceso también a ella. Este es el enlace que les va a llevar directo a la compañía de prueba. Y sé que Jesús lo va a compartir en el chat, pero también van a tener acceso a esta información. So voy a tratar en el corto tiempo que tenemos hoy, cubrir lo más básico de estas características y bueno, dependiendo de sus preguntas, a lo mejor profundizamos un poquito más al final. So, el Sample Company, cuando yo voy a ese link y cuando ustedes tengan acceso, esto está disponible para todos, lo único que tienen que decirle que no son un robot y continúa. Entonces, esto les abre una compañía de QuickBooks utilizando la versión Plus, que es la que le da la opción de manejar proyectos, de manejar inventario. Y en este caso es una compañía de landscaping, corta de grama y diseño. Entonces,
cuando ya ustedes se suscriben, que tienen acceso a sus QuickBooks, lo primero que vamos a hacer, o si ya lo han hecho, pueden revisar esa parte. Aquí en esta tuerquita pueden cambiar cuáles son los settings de la compañía. En Account and Settings es donde van a ver cuál ponen su logo, ponen el nombre de la compañía, el tipo de forma que usan para los taxes, y basado en esto se van a modificar un poco las cuentas contables o qué tipo de forma usan para completar los taxes. Ponen aquí el correo electrónico. Tienen la opción de poner un correo que es el que va a ver al cliente cuando pongan las facturas, la dirección. So, esta es información básica, ¿no? Y vamos a tener la opción de qué tanta información ustedes quieren que se muestre cuando mandan un estimado o cuando mandan una factura. Pero aquí se pone todo. Las otras opciones aquí en Account and Settings, si se dan cuenta, dependiendo de la suscripción de QuickBooks, van a tener un límite de cuántos usuarios pueden tener, que cada quien puede entrar con su propia información, cuántas cuentas contables y los tags, que esto les voy a explicar qué significa más adelante. So, esto se los voy a mostrar acá. Y lo demás son cosas que pueden prender o apagar dependiendo de la funcionalidad que estén buscando en su QuickBooks. En relación a las ventas, en relación a los gastos y las opciones más avanzadas. So, todo esto está en Account and Settings. Y si ya tienen QuickBooks o si usan Sample Company, se pueden relacionar con eso un poquito más. Aquí es donde manejan los usuarios. So, como les comenté, dependiendo de la compañía, pueden agregar 1, 3 o hasta 5, 25 usuarios si tienen la avanzada, pues aquí es donde lo agregan. Y lo bueno que tiene QuickBooks Online es que pueden también conectarlo con su contador. Son los contadores, tenemos acceso a una versión de QuickBooks que es para contadores y cuando lo invitan, pues ya el contador va a tener acceso a sus QuickBooks. Todas las versiones de QuickBooks tienen hasta 2 contadores que pueden invitar. Entonces, antes que nada, vamos a enfocarnos un poquito en las cuentas contables. Hay 2 maneras de llegar ahí. Chart of Accounts, a través de la tuerquita, o vamos aquí a Accounting y vamos a ver nuestro Chart of Accounts. El Chart of Accounts es el esqueleto de su QuickBooks. Esto es a lo que le van a dedicar más tiempo al inicio para organizarlo, porque basado en esto es cómo se van a reflejar los ingresos y los gastos en sus reportes y cómo todo va a funcionar alrededor del Chart of Accounts. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a tener aquí, tenemos la opción de modificar los ingresos, por ejemplo. Vamos a empezar por lo más fácil. En esta compañía, ellos hacen landscaping y diseño, ¿no? Entonces tienen varias cuentas de ingreso. Para servicios de landscaping, pues pusieron subcuentas para separar, bueno, cuánto dinero me entra por los materiales, cuánto me entra por cada uno de estos servicios que yo ofrezco. So, por eso es que se crean cuentas generales y subcuentas. También yo quiero saber en este caso, bueno, cuánto me entró por labor separando la instalación y separando la reparación y mantenimiento. So, estos son unos ejemplos de cómo lo pueden organizar, pero lo bueno es que ustedes tienen control de cómo van a organizar sus cuentas para que se refleje y se adapte a su negocio. Lo mismo con los gastos. Los gastos bajo de automóvil pueden poner gasolina, pueden poner parqueo, pueden poner todos y especificar, bueno, automóvil, pero ¿qué? Reparación y mantenimiento, todo eso, ¿no? Entonces aquí van a tener sus cuentas de ingresos, de gastos, organizaditas, cómo lo ajusten y les voy a enseñar ahora cómo se hace. Aquí otro ejemplo, Legal and Professional Fees. Yo quiero saber
de mis gastos legales y profesionales, cuánto gasté con el contador, cuánto gasté con el abogado y cuánto gasté con el bookkeeper. Solo puedo diferenciar y así me va a salir en mi reporte. Entonces, ¿cómo creamos y modificamos estas cuentas? Para crear una nueva, vamos acá. Y lo primero que hay que escoger es, bueno, ¿qué tipo de cuenta? ¿Es una cuenta de banco? Y si es una cuenta de banco, ¿qué es? ¿Es de cheque? ¿Es de ahorro? ¿O es una cuenta de ingreso? Y bueno, ¿qué tipo de ingreso? ¿Vendo productos o vendo servicios? Y lo bueno es que lo que escojan aquí, podemos cambiarle el nombre. So, si se dan cuenta, basado en los ejemplos, esta compañía ya tiene diferentes subcuentas de servicio. Vamos a suponer que voy a poner aquí corte especial, por un ejemplo, ¿no? Y esto yo lo quiero poner como una subcuenta de sales of product. Entonces, ¿cómo se refleja? Se me fue mi... Un segundito. Se me fue el test drive. Déjeme regresar acá. Al sample company. Aquí está. Vamos a decirle que no somos un robot. Y también, si ustedes tienen algunas preguntas, por favor, puede ponerlo en la parte de Q&A. Y así, cuando estamos al final de la presentación, podemos elaborar más con más datos e información. Súper. Gracias, Jesús. Bueno, aquí estoy de vuelta. Y como les digo, el chart of accounts va a ser la parte que más tiempo le vamos a invertir con la implementación o la mejora de nuestro QuickBooks. La idea que quiero que se lleven de esta parte es que tenemos control de cómo lo podemos modificar, los nombres que le podemos poner, si es una cuenta, una subcuenta, las cuentas se crean aquí, las opciones que nos dan son extremadamente extensas, por ejemplo, de gastos nos dan todas las listas de los gastos posibles, pero aún así yo puedo poner aquí un gasto de auto y yo quiero especificar que esto es parqueo. Y esto lo voy a poner como una subcuenta de mi automóvil que ya existía aquí. Entonces, cuando yo salvo ese cambio, ya ven que aquí bajo de automóvil, vamos a buscarla aquí en los gastos, ahora está parqueo, que es la que acabé de crear. Entonces, aquí podemos filtrar esta información por el tipo de cuenta, no los ordena alfabéticamente por el nombre de la cuenta. Y si ya las tenemos creadas y queremos cambiarle el nombre, pues se edita aquí. Las cuentas también se pueden hacer inactivas. No se borran 100%. Simplemente se hacen inactivas porque la información se mantiene. Se pueden hacer inactivas y, bueno, activarlas más adelante si las necesitan. So, este es el chart of accounts. Aquí mismo bajo de accounting es donde hace la reconciliación mensual ya después que las transacciones estén clasificadas. Otro componente muy importante de cualquier sistema contable es, bueno, dentro de las ventas, cómo hacemos los estimados, cómo hacemos los invoices. QuickBooks Online les da la opción, si se dan cuenta, cualquier botoncito que ustedes toquen, siempre va a tener un botoncito verde normalmente en la parte derecha arriba que les da una acción. So, a través de ventas, aquí se puede crear un invoice, pueden importarlos en caso que estén cambiando de otra cuenta. Y esto es súper importante cuando ustedes no colectan el ingreso automático. Porque lo peor que puede pasar como dueño de pequeño negocio es que después de tanto trabajo, pues se nos olvide colectar nuestro dinero. Y eso
si es algo peor que eso, bueno, después de tanto sudor necesitamos colectar el dinero. Entonces, si hacemos las facturas, aquí podemos ver cuántas facturas están pendientes, cuántas me pagaron, cuántas se depositaron. Nos da este récord por cliente, por proveedor. Esa información es importante. Aquí podemos ver los productos y los servicios, que es lo que se va a reflejar en la factura. Por ejemplo, aquí tienen diseño, tienen concreto, rocas, o cuando yo creo una factura nueva. Déjame ir aquí a factura, porque ahí estábamos creando. Cuando yo creo una factura nueva, la información, podemos poner el cliente, qué producto o servicio estamos haciendo, gardening, ya sale una descripción dependiendo de qué productos y servicios creamos, podemos ajustarle el precio, la cantidad, poner mensajes específicos. Y lo bueno que tiene QuickBooks Online es que si ponen su cliente con su correo electrónico, se lo pueden mandar por correo electrónico. Si activan que en QuickBooks ofrezcan los servicios para pagar la factura automáticamente a través del email, QuickBooks sí le cobra un porcentaje, dependiendo si pagan con tarjeta de crédito o con un cheque, por la transacción, pero es una manera de colectar su dinero rápido. Entonces lo puede mandar al cliente, el cliente le va a llevar un email y ahí mismo, págame. Y todo eso se va a reflejar en su QuickBooks. Entonces, podemos ver, esto simplemente para mostrarle el interface de los invoices. Se pueden hacer recibos, se pueden hacer estimados. Todas estas funciones salen a través de las ventas. ¿Qué sale a través de los gastos? Bueno, los proveedores se van a reflejar aquí. Y la función más interesante que al final se refleja aquí en los gastos es cómo podemos unir las tarjetas, unir las cuentas de banco para clasificar las transacciones directamente. Se les voy a mostrar aquí en Banking. Y esto es uno de los beneficios más grandes de este QuickBooks Online. Si se dan cuenta, aquí hay una cuenta de cheques, una cuenta de ahorro y una tarjeta de crédito. Si tienen otra cuenta, pues le ponen Link Account. Pueden buscar aquí cuál es su banco. Lo pueden buscar por el nombre, por ejemplo, Chase. Aquí salen los principales, pero vamos a suponer que uso Regions, pues así sale. Y si no, lo buscan aquí. Pues al ustedes buscar su banco, les va a dar la opción de poner el usuario y la contraseña que usan para entrar a su banco y así lo conectan. A la vez que está conectado, todas las cuentas, como mismo salen por el banco, se van a reflejar aquí. ¿Y cuál es el beneficio de esto? Bueno, no tengo que entrarlo manualmente. ¿Cuándo están pendientes por revisar? Van a salir aquí en For Review. Por ejemplo, aquí en esta cuenta de cheques, tengo 25 transacciones pendientes por revisar. Yo vengo, por ejemplo, este gasto. QuickBooks adivina, trata de adivinar qué tipo de gasto fue. Aquí dice que es un categorizado. Pero yo lo categorizo y se conecta a esta lista. Y si se recuerdan, esta lista es las cuentas contables, el chart of accounts. So, por eso es interesante e importante terminar esa lista primero, asegurarse que está completa para empezar a clasificar. Pero en caso que se les olvidó o vino un gasto que es nuevo y no crearon la cuenta, pues la cuenta se puede crear a través de aquí también y los lleva a la misma ventana. Entonces, Banking es la opción de clasificar sus ingresos y sus gastos basado directo en la información que le trae el banco. También nos da la opción de crear reglas, que eso nos ayuda a automatizar el proceso y las transacciones que son recurrentes, pues no tenemos que ir una por una a estarla clasificando. So, por ejemplo, Shin Gas. Vamos a suponer que yo uso esta gasolinera recientemente. Cada vez que vaya a que me entre este tipo de gasto, yo quiero que QuickBooks automáticamente me lo clasifique
como un gasto de gasolina. Pues yo vengo aquí, creo una regla, le pongo el nombre de la regla, le puedo poner Shin Gas. ¿Cuáles son las características para crear las reglas? ¿Cuáles son las condiciones? Primero le estoy diciendo, ¿el dinero entra o sale? Bueno, el dinero está saliendo. Eso es money out. ¿De dónde? De esta cuenta de cheque, pero puedo escoger todas las cuentas por si acaso también voy a esa gasolinera con la tarjeta de crédito. Es una opción. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, cuando la descripción o el texto que me sale en el banco contenga Shin Gas, yo quiero que QuickBooks me clasifique esta transacción como un gasto. El tipo de gasto es gasolina. Y de nuevo, todo esto es la lista de las cuentas contables. Vamos a ver, yo tenía, creo que se llamaba Fuel en este ejemplo. So, me lo caracterizas como Fuel. ¿Quién es el proveedor? Bueno, en este caso mi proveedor es Shin Gas. Es recomendable que siempre pongan un proveedor. Con la gasolina, bueno, depende porque ustedes pueden usar gasolina en diferentes gasolineras, pero mientras más completo esté en la lista de proveedores y todos los gastos organizados por proveedores, mejor porque nos da la oportunidad de ponerle los reportes y que, en este caso no sé por qué no me lo está marcando, pero escogemos el proveedor y le decimos QuickBooks. Cuando todas estas condiciones se cumplan, yo quiero que me lo agregues automáticamente. Y aquí esto está prendido. ¿Ok? So, ¿qué pasa? Cuando yo salgo eso, me salva las reglas. Y si se dan cuenta, ya Shin Gas no está aquí pendiente para revisar. Solamente había una, pero de nuevo, para transacciones que son recurrentes y tienen varias, pues ayuda, ¿no? Ya no está aquí pendiente para revisar. Ahora están categorizadas. Ahora, me dice que esta transacción se categorizó siguiendo estas reglas que acabé de crear. ¿Cuándo tenemos transacciones recurrentes? Gasolina, seguro de carro, que vienen lo mismo que estamos pagando mensualmente. Las reglas son muy, muy eficientes. Este tab es en caso que vamos a excluir una transacción. No es común. Esto es en caso que a lo mejor hubo alguna duplicación o algo así, pues las podemos excluir. Para excluir transacciones, cuando las seleccionan, le pueden hacer aquí en Exclude. Y cuando hacen eso, pues se va a mostrar aquí en Excluir. So, estas son las funciones básicas del banking. Aquí en esta tuerquita pueden tener opción de cuántas transacciones quieren ver por página, y hay y otros features que les dan. Quieren verlas organizadas por categoría. Todas esas opciones las activan acá. Y esto es una de las cosas más interesantes de QuickBooks. También aquí les van a salir las reglas que vamos creando. Esta es la que usé como ejemplo. Los recibos. QuickBooks le da la opción a través de la aplicación de tirarle foto a los recibos si lo hacen por el teléfono, subirlo desde su computadora o será este email, este correo electrónico. Y QuickBooks les va a crear un correo que cada vez que ustedes manden el recibo a ese correo, automáticamente se los va a poner aquí. Y lo pueden unir a la transacción. O sea, ya no tienen que tener los recibos en la caja de zapatos todo el año. Ahora lo podemos mantener electrónicamente. Por supuesto, guarden la caja de zapatos por si acaso. Pero al final los recibos se borran. Si se dan cuenta, el carbón se borra. Entonces es mejor tenerlos aquí electrónicos y QuickBooks Online les da esa opción. Ok, 1:35. Déjenme cubrir otras cosas más importantes para dar tiempo a responder sus preguntas. Ok, so, como les comenté, ventas ya cubrimos para hacer estimados, para hacer facturas, mantienen lista de sus clientes, mantienen lista de sus productos y sus servicios. Gastos, pues cada cosa que clasifiquen se va a reflejar ahí. Si tienen gastos que hicieron en cash,
se pueden entrar manual y reflejar esos gastos e ingresos también en cash. Proyectos. Esto es una función que no va a aplicar a todos, pero simplemente les quiero mostrar lo básico. Vamos a suponer que tenemos un negocio de construcción y yo estoy haciendo el edificio Building A. Estoy inventando un nombre, ¿no? Este proyecto, yo quiero, y este es de mi cliente Diego, un ejemplo. Cuando le puedo poner notas aquí específicas, cosas que quiero recordar en relación a este proyecto. Cuando yo creo un proyecto, yo puedo crear estimados, facturas, guardar, clasificar transacciones, mantener récord del tiempo que le estoy invirtiendo a ese proyecto y me va a dar reportes específicos relacionados con ese proyecto para ver si estoy ganando o no. Entonces, cuando yo activo esto, las facturas y todo se pueden crear directamente de acá. So, ¿qué le voy a agregar al proyecto? Voy a hacer una factura, voy a recibir un pago, voy a poner un gasto, un estimado, todas las opciones están acá. Pero vamos a suponer que yo estoy usando el banking, porque al final me está trayendo las transacciones y es más fácil hacerlo de acá. So, vamos a suponer que yo renté este carro, pero fue específico para trabajar en este proyecto. ¿Qué es lo que yo hago? Ahora yo puse Building AAA. ¿Ve? Esto me da la opción bajo Vendor y Customer. Ahora con las nuevas versiones de QuickBooks está aparte. Pero la clave es, vamos a seleccionar este proyecto. El gasto al final va a ser renta de carro. No tenemos una cuenta para eso todavía, pero vamos a suponer, lo voy a poner en automóvil por ahora. Y lo estoy clasificando a este proyecto, solo agrego. ¿Cómo se refleja esto en los proyectos? Pues ahora vengo a mi proyecto y me dice, vamos a ver. Estas son las facturas. Yo quiero ver un reporte. A ver por qué me está dando New Projects. Ok, entro aquí, Building AAA, que fue el que acabé de crear. Y me dice, ok, hasta ahora mis costos son $200. Puedo correr un reporte y así se van a ir acumulando los costos. Entonces, si se dieron cuenta cuando fui a proyecto, aquí me sale que cree, pero puedo tener varios proyectos andando al mismo tiempo y mantener récords de la profitabilidad por proyecto. Súper importante. Opciones, por supuesto, de payroll. QuickBooks Online les da la opción de pagar por la suscripción de payroll. Es un costo aparte, pero el costo más básico, creo que ahora estaba como en $40 al mes o 45 más $4 por empleado. Esto es hasta el día de hoy, los precios pueden cambiar. Pero al pagar esa suscripción y hacer poner toda la información, pues QuickBooks se encarga de pagar sus taxes, mandar las formas al IRS, todo el papeleo lo hace QuickBooks. Y ustedes solo se tienen que encargar de correr payroll. Y el payroll incluso se puede poner automáticamente. Aquí también puede mantener el récord de sus contratistas. Aunque le paguen una 1099 al final del año, está bien. Ustedes van a crear a sus contratistas, van a mantener récord de todos los gastos que le están pagando a esta persona. Y al final del año pueden crear la 1099 a través de QuickBooks. Otra opción es el tiempo. Hay aplicaciones, pueden entrarle tiempo manual, pueden utilizar una aplicación de QuickBooks Time para hacerlo más automático, pero podemos mantener récord del tiempo que le estamos invirtiendo a un proyecto específico, a un cliente específico. Pues como todos sabemos, tiempo al final es dinero, es que estamos invirtiendo a la compañía. O sea, a veces es importante mantener récord de esto y QuickBooks es esa opción. Y todo este trabajo, como dueño de pequeño negocio, a veces es un poco abrumante, es aprender este proceso. Pero sí se puede. Todo este trabajo
lo estamos haciendo con la intención de obtener reportes. Reportes, la variedad de los reportes que le va a dar QuickBooks va a depender de la suscripción que tenga, pero los más básicos les va a salir su reporte de pérdida y ganancia. Cuando corren los reportes, pueden especificar cuál es el periodo de tiempo por fecha. Vamos a suponer que quiero uno del año pasado, last year, automáticamente lo cambia aquí, o pueden cambiarle la fecha manual acá. Si quieren que se vean todas las columnas, si quieren que salga agrupado por clientes, por empleados, por proveedores, todas esas opciones la da. Si quieren compararlo con un periodo anterior, vamos a suponer que yo quiero comparar lo que he vendido este año más el año pasado, pues estas comparaciones se los da. Y bueno, si lo van a correr en cash o accrual, ese tema lo voy a dejar para otra clase, pero cuando corren los reportes, aquí está. Por esto es que hacemos todo este trabajo, con la intención de tener los reportes que nos van a dar la oportunidad de hacer nuestros taxes correctamente, de tomar decisiones en el negocio, que para saber cuánto de verdad estamos ganando, cuánto estamos perdiendo. Esto es la razón por la que hacemos todo esto, ¿no? Entonces, el reporte de pérdidas y ganancias es sus ingresos y sus gastos. El reporte de la hoja de balance es en un periodo de tiempo específico. O sea, si ustedes corren la hoja de balance por el año pasado, last year, hasta diciembre 31, pues le va a dar cuál es el balance que había en ese momento en sus cuentas de cheque. Tenían cuentas por cobrar, tenían cuentas por pagar, que son las liabilities, y les va a dar los números, el balance para ese día, por eso se llama hoja de balance. Si lo cambiamos a la hoja de balance a ayer, y lo corremos, pues los números por supuesto van a cambiar, porque este era el balance que yo tenía ayer. Entonces, los números no se van a reflejar en sus reportes, hasta que no estén clasificados, por supuesto. El banco le trae las cuentas, le trae las transacciones, pero si no están clasificadas, pues no se van a reflejar en los reportes hasta que no terminemos este trabajo. Y si se dan cuenta, y esto es algo muy común, si se dan cuenta aquí en estos depósitos, QuickBooks nos está diciendo que encontraron un récord en los depósitos, en algunos gastos también. So, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes reciben dinero y ya hicieron una factura y ya marcaron la factura que se la pagaron, es importante hacer un match, fine match. Si lo categorizan como una venta, pues se va a duplicar, porque ya la venta la reconoció QuickBooks cuando hicieron esa factura y la marcaron como pagada. Entonces tenemos que encontrar el match para reflejar que este dinero que me entró al banco corresponde a esa factura. Y si van aquí, Find Other Matches, va, así es como se reflejan los pagos que han recibido, los invoices, las facturas que tienen abiertas. Esto es clave, 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 encontrar el match, especialmente para los depósitos y cuando usan purchase orders, como si tienen, si hicieron alguna orden y ya, ese es cuando trabajan con accrual. Pero muy común encontrar esos errores con las facturas pendientes por cobrar o las facturas pagadas ya en el momento que le entra el depósito. So, esto es una función también que les da QuickBooks Online, encontrando esos récords, porque es un sistema inteligente que poco a poco se va adaptando. So, yo creo que les dejo con esta información básica. Aquí en el dashboard, como último, les muestra como una información general de lo que tienen en las cuentas. Les dice cuánto está el balance, si tienen facturas pendientes, cuánto han cobrado, cuáles han sido los últimos gastos. Eso les da visualmente la actividad de su negocio. Lo pueden cambiar aquí. Esta la da automáticamente los últimos 30 días, pero lo pueden cambiar el periodo y por lo menos tienen una información visual de la contabilidad de su negocio. So,
So, esto es lo que le llaman el left, la barra de navegación. Aquí es donde están todas las cosas que le he explicado hasta ahora. Lo único que me falta, bueno, aquí pueden entrar las millas. Y aquí, si tienen conectado el contador, pueden invitarlo y comunicarse con su contador a través de QuickBooks. Esto es un botón que les da opción a hacer pasos bien rápidos, directo, crear un invoice, recibir un pago. Es como un shortcut, ¿no? A todas estas actividades. Y por último, sorry, mucha información. Por último, QuickBooks Online, el Audit Log. Esto es estupendo, porque en el Audit Log pueden ver toda la actividad que se ha hecho en QuickBooks desde cualquier usuario. Lo mismo que esto les da, les muestra los récords de todo. Si tienen un contador trabajando, pues ven lo que ha hecho el contador. Si tienen un bookkeeper que lo está ayudando, ve qué trabajo hizo. O si ustedes mismos están trabajando y dicen, oye, empecé a hacer esto y ya ni me acuerdo dónde lo puse o qué hice. El audit log por fecha, por usuario, por evento, lo pueden filtrar la información y les da todo. Este es el chismoso de QuickBooks, como digo yo. Pero una herramienta súper, súper valiosa en el QuickBooks Online. Entonces, ahora sí, respondo sus preguntas. Ok, gracias, Yasnei. Aquí hay algunas preguntitas. ¿Cuántos niveles de su cuenta se puede manejar en el chart de accounts? Bueno, de niveles, yo creo que te da hasta 5, pero en realidad queremos ser estratégicos de cómo estamos utilizando los niveles, porque se puede volver una escalerita que después no sabemos si la estamos subiendo o bajando. Entonces, pueden hacer, yo creo que hasta 5 niveles, no estoy bien segura, pero por lo menos esa cantidad. Pero tengan en cuenta, yo les recomiendo hagan hasta 3 niveles si es necesario. Más que eso, es mejor a lo mejor crear una categoría aparte y entonces crear los niveles en ese nivel que corresponde. ¿Los QuickBooks está disponible en español? Lamentablemente, QuickBooks, de la manera que funciona el QuickBooks Online y el desktop también, la versión de los Estados Unidos está solamente en inglés. Ellos tienen versiones en español, pero están diseñadas para otros países que son predominantemente de habla español y funcionan el apoyo, el soporte técnico, la membresía no está alineada con el QuickBooks de los Estados Unidos. So, respondiendo a su pregunta, para aquí en los Estados Unidos todavía no tienen versión en español. ¿Hay formas de importar estados de cuenta de bancos que no están en su lista si este lo proporciona en algún formato? Sí, definitivamente. Cuando ustedes unen su cuenta de banco, les va a preguntar, bueno, ¿desde qué fecha quieren traer las transacciones? Normalmente, dependiendo del banco, les da opción hasta un año anterior. Pero vamos a suponer que hay transacciones más antiguas que ya no se están reflejando en el banco, pues pueden venir aquí a través de Banking, Upload from File. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir al banco, van a bajar todas las transacciones en un estado de Excel o CSV en ese formato. Puede ser cualquiera de estos formatos, pero lo más común es CSV. Y a la vez que lo bajen a su computadora, entonces aquí lo pueden importar. Se lo van a buscar en qué parte de su computadora está y lo suben. Eso, estas son las dos opciones. O lo conectan o suben las transacciones manualmente, importándolas. Perfecto. También en el chat yo voy a poner la tecla para donde la clase, el taller va a estar grabado, va a ser en la página de YouTube de nuestra página. So aquí está la contraseña para donde está nuestro canal. También hay una encuesta sobre cómo fue el taller, si fue beneficioso,
le recomendaré este foro a otras personas. Otra pregunta, Yasnei, ¿es posible descargar las bases de datos para trabajar tus propios reportes financieros? El QuickBooks Desktop te da la opción de hacer como un backup de todos sus QuickBooks. Pero para base de datos, no sé si se refiere a las transacciones para tú crear tus propios recursos, tus propios reportes, creo que es lo que estoy entendiendo. Como tal, aquí sí se pueden bajar todas las transacciones. So, si vienen aquí, creo que da la opción de exportar la información. So, sí da la opción de exportar los vendors, los proveedores, exportar las transacciones que están clasificadas. Pero como les comenté, el QuickBooks Online ya todo está en la nube. So, si ustedes, por ejemplo, tienen estos reportes y quieren modificarlos manualmente, so, cuando van a reportes, quieren bajar las transacciones que le dan el profit and loss, un ejemplo, y quieren hacerle modificaciones, aquí les da la opción de exportarlo a Excel o en PDF, pero para modificarlo es mejor en Excel, lo pueden mandar por correo, lo pueden imprimir. So, eso es en caso de reporte. Lo mismo les da la opción de exportar sus listas de proveedores, sus listas de clientes. So, cuando quieran ver si hay información que se pueda bajar, donde quiera que estén, traten de buscar la opción de exportar. Eso sería la manera de modificar sus propios reportes. Perfecto. También, si usted quiere hacer una cita con Yasnei o con otro consultor en nuestro centro, por favor, ponerse en contacto conmigo o con Brianna, que podemos conectarte con nuestros consultores. De nuevo, es gratuito para ustedes, porque nosotros estamos en la meta para el crecimiento y el éxito de sus empresas. ¿Algunos tienen algunas más preguntas antes que completamos nuestro taller de hoy? Quería comentarles, mientras esperamos por alguna otra pregunta, estos son recursos que les quería compartir. No están en español. Yo personalmente estoy haciendo tutoriales en español, tratando de condensar esta información y darle detalles específicos que se los pueda hacer disponible a través del centro. Pero estas opciones ayudan bastante. Por ejemplo, LinkedIn, no sé si han escuchado esta plataforma. Si ustedes usan este enlace, los va a llevar a la página de la biblioteca. Entonces, a través de la biblioteca pública, ustedes pueden usar la plataforma de LinkedIn completamente gratis. Se llama LinkedIn Learning. Y antes se llamaba Linda, linda.com. Lo compró la compañía LinkedIn. Cuando usted le dan Start Learning with LinkedIn, le va a pedir la tarjeta de la biblioteca pública. Entonces, al poner la información de la tarjeta y su contraseña, pues ahí van a tener acceso a muchos cursos. LinkedIn tiene un montón de opciones de cursos que pueden aprender. Hay uno que se llama QuickBooks Online y es bien completo, explicándole paso por paso cómo utilizar cada una de estas funciones. Este es un recurso que les quería mostrar. El otro es en este segundo enlace. Se me va la presentación. En este segundo enlace, esto es una guía de QuickBooks que les muestro aquí cómo luce. Ok, la guía, aquí está. Esta guía tampoco está en español, pero también es bien completa. Esto viene directamente de la compañía de QuickBooks. Lo hacen disponible para los clientes, para los contadores. Y si se dan cuenta, tienen casi 200 páginas. Y paso por paso les va a explicar cómo
hacer el setup de las cuentas y cómo trabajar cada una de las funciones. Todavía está en la introducción, pero ves, es bien visual, les dice paso por paso qué hacer con sus fotos. So, esto a través del enlace que está en esta presentación y también lo estamos compartiendo en el chat, pueden tener acceso a esta guía también completamente gratis que viene directamente de su QuickBooks. Lo bueno de... déjame regresar a la presentación que se me va. Lo bueno de trabajar con el centro, de trabajar con consultores como yo, es que le damos esta asesoría, en este caso en español, apoyándolo paso a paso de cómo implementar o mejorar su QuickBooks, y como mencionó Jesús, es completamente gratis. Y esta es la información para contactar. Y sí, y gracias. Y cualquier pregunta, no dude, por favor, somos familia. No tenga pena, mándame un correo electrónico, puede mandar el correo electrónico en la página de la sbrc@fiu.edu y vamos a estar en comunicación con ustedes. También los perfiles de nosotros en los medios sociales, que también hay eventos, que los talleres que también hay en español, para ayudarte a ustedes. So, cualquier pregunta, tú sabes, no tenga pena, mándanos un correo electrónico si estamos disponibles para ayudarte a ustedes. So, gracias por venir a nuestro taller de hoy. Gracias a todos. Hasta luego.